Alguien nos comenta que al colectivo ciclista le gusta, está contento con el plan andaluz de la bicicleta. También nos informa que Eurovelo tiene la intención de recuperar el antiguo trazado minero de Río Tinto y Cala como vía verde. Pregunta si se le puede informar de las fechas y planes de actuación y un poco el calendario previsto para que este proyecto pues, sea convertido... se ha hecho realidad, ¿no? Sí, no sé si José Luis puede tener lo de la fecha, yo tengo lo general. Tanto me voy a remitir a lo general, no en mi departamento, pero es un departamento en el que uno conoce elementos de transversalidad. ¿Qué es lo que conozco? Que hay una ley de movilidad sostenible aprobada por el Consejo de Gobierno hace 15 días. Esa ley de movilidad sostenible pone la bicicleta y el tren como dos instrumentos fundamentales de la movilidad en el conjunto de Andalucía. A partir de ahí entras tú, movilidad en bicicleta, y hay un plan de la bicicleta en el conjunto de Andalucía que se está acordando con ciudades, pero en ese plan de la bicicleta también hay vías determinadas que unen unos pueblos y otro pueblo, y no hay provincia que no tenga hecho su mapa de vías de recuperación. Algunos a través de las vías antiguas de Renfe, otros a través de otras vías de comunicación, otro porque puede ser un instrumento incluso desde el punto de vista del turismo en nuestra comunidad autónoma. Eso está ahí y sé que tiene unos presupuestos que estamos tratando de encajar, y la cifra no la tengo clara ahora mismo, porque estamos hablando del plan de inversiones 2014 o 2015-2020, y en ese plan 2014-2015-2020, con fondos europeos, es donde entraría una parte importante de ese tema de la movilidad sostenible. Ahora, la apuesta por la bicicleta es una apuesta no solo inaplazable, sino una apuesta convencida del Gobierno de la Junta de Andalucía. Desde cualquier ángulo que la mire, es un tema que va a más. Sevilla, que fue el exponente de poner este valor, esta filosofía de la movilidad en marcha, yo creo que es un ejemplo que no tiene ninguna otra ciudad en el conjunto del Estado. Incluso creo que en Europa, si quizás con Ámsterdam, de las dos zonas de mayor capacidad. Por lo tanto, el ejemplo de lo que se hizo en Sevilla, en ello hemos bebido, y ese beber nos llevará a salvar esa situación, que también tiene sus detractores, y en algunos casos, que hoy no quiero comentar, han concurrido, ¿no?, detractores que impiden, ¿no?, que determinadas vías pues sean transitadas, sean transitables, ¿no? Y ese terreno yo creo que hay que tenerlo en cuenta, es muy importante, es un plan importante, un plan que genera empleo también, no solo calidad de vida, sino también genera empleo. Yo no sé si José Luis tiene temas de fecha, por eso están los fontaneros gobierno. Bueno, el plan andaluz por la bicicleta ya está aprobado, y efectivamente lo que se está haciendo ahora es que la Consejería de Fomento y Vivienda está firmando los respectivos convenios con los ayuntamientos que están incluidos en el plan andaluz de la bicicleta. El último que se firmó ha sido recientemente la semana pasada en Huelva, donde la consejera y el alcalde de Huelva firmaban el convenio por el cual una parte importante la pone el ayuntamiento, de financiación me refiero, y una parte porcentualmente también restante la pone la consejería. El objetivo es duplicar el número de kilómetros que hay en el conjunto de la Junta de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la finalización del plan, y contempla también una serie de conectividades no solamente urbanas sino metropolitanas, en algunas áreas metropolitanas de las grandes capitales. El objetivo fundamental es la conectividad, es decir, había carriles bici en muchas ciudades andaluzas, pero adolecían de un defecto que afortunadamente en el caso de Sevilla estaba resuelto desde el principio, y que ha sido gran parte del éxito de la bicicleta en Sevilla, que es que los carriles estaban todos conectados entre sí, creando una gran red que permitía una movilidad a lo largo y a lo ancho de todo el territorio urbano de la ciudad. Había ciudades, como digo, donde tenían carriles bici, pero eran carriles bici parciales. Uno de los objetivos precisamente del plan es esos carriles bici parciales, darle una conectividad que permita construir una malla de carriles para que sea un carril funcional.